tocar la alzapúa por Bulerías. Es un poquito más complicado, pero vamos a intentar hacerlo, como digo siempre, que es muy importante, contando el tiempo para que se nos vaya quedando a la misma vez que estamos haciendo la alzapúa, en este caso la falseta, que es una falseta muy conocida del maestro Paco de Lucía, que así empieza un tema suyo que se llama Almoraima. Entonces vamos a estudiarlo muy lento. Hay que poner el dedo pulsando como si fuera el La completo, pero con el primero, solo a este, pisamos segunda, tercera y cuarta. Y este va al quinto traste. Pero lo vamos a hacer con cejilla en el 2, porque hay que abrir mucho los dedos. Entonces, si lo hacemos con cejilla al 1, también lo podemos hacer sin problema. Pero, para quien no tenga muy abierta la mano todavía, vamos a probarlo más fácil. Y lo hacemos con cejilla al 2 para que no haya tanta abertura de mano al principio y no cueste tanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6. Paramos en el 6. Otra vez, sería muy lento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Veis? Para en el 6. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la primera parte. Se repite dos veces completa. Lo vamos a hacer otra vez, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se queda ahí. Pero paramos en el 6. La segunda parte es con sol menor. Y lo ponemos así. En vez de ponerlo así, lo ponemos con dedo 2 y 3. Entonces sería para luego hacer este movimiento. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Termina también en el 6. Se puede hacer seguido, o sea, se puede hacer así. Pero el original, Paco lo hace así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y termina en el 6 igual. Lo hago de nuevo. Muy lento. Hay que hacer aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Veis? Es pulgar, bajamos, subimos 3 veces de pulgar y luego con el índice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. También se puede hacer con, en vez de así hacerlo bajada y subida, podemos hacer abanico, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y se vuelve a hacer la primera parte con la. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahí termina. Lo vamos a hacer ahora seguido. Y lo voy a hacer lento, para que veáis cómo va. Voy a coger aire, porque contar y tocar a ver, pues, me aficio, ¿no?
A ver, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso sería todo completo. Lo voy a hacer un poquito más rápido para que veáis el sentido ya que va teniendo el alzapúa. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ese es el otro remate, que lo voy a hacer lento. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y eso viniendo del anterior sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora lo voy a hacer ya a la velocidad normal, como lo hace Paco, o voy a intentar hacerlo como lo hacía el maestro, porque el maestro es un genio y es muy difícil hacerlo como él lo hacía, ¿no? Pero lo vamos a intentar. Os voy a contar la velocidad al principio para que veáis cómo va, y lo voy a hacer ya, pero sin contar, porque si no me voy a asfixiar. Entonces sería 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, pues ya sabéis que soy Jerónimo de Carmen. Espero les haya gustado el tutorial de la alzapúa flamenca. No olviden comentar, darle like y suscribirse a mi canal. Muchas gracias y hasta pronto.